Hey, my name is Maria Elisa Campana, and I am the Spanish language teacher for middle school and the Spanish language coordinator. And I would like to explain to you a little bit about this project that my students made. We began talking about Hispanic Heritage Month, and I wanted to research about a Hispanic character that was not usual. So they came up with the idea of doing a research about Gabriel García Márquez. He was a Colombian author and a Nobel Prize winner. Then we began learning about his life, his country, its traditions, and then they decided to create a movie based on a script they write. They were responsible for their own learning, and they were also the creators of this wonderful movie. I hope that you enjoy it. Bye. Hola, mi nombre es Jeremy Cuevas y tengo una historia para contarles. El 6 de marzo del año 1927, en Aracataca, Colombia, nació una leyenda de la literatura, Gabriel García Márquez. Mi hijo es tan bonito. Sí, creo que vamos a tener una vida maravillosa. Pocos años después, sus padres encontraron otro trabajo y fueron a buscarlo, dejando a Gabriel con sus abuelos. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, mamá! Gabito, ¿cuál es la fruta que más se ríe? No sé. La naranja. Abuelo, eres tan chistoso. El hombre sin cabeza es real. Y quizás un día lo vas a encontrar. Y colorín colorado, esta leyenda se ha acabado. Más tarde, a los 5 años, aprendió a escribir en un colegio llamado Montessori de Aracataca. A-E-I-O-U. Esas son las vocales. Gabriel, ¿las puedes repetir? La próxima vez presta atención. Esa lección de clases era difícil. Espera. E-U-A. No recuerdo. En 1936, cuando tenía 10 años, su abuelo murió y tuvo que regresar a vivir con sus padres. Por eso tuvo que ir a un nuevo colegio, al colegio de San José de Barranquilla, y ya podría escribir poemas, versos humorísticos, etc. ¡Hola, mamá y papá! ¡He esperado este día para 5 años! ¡Hola, Gabriel! ¡No te he visto en mucho tiempo! ¡Ya eres tan grande! ¿Y quiénes son ellos? ¡Gabito, Gabito! ¡Son tus hermanos! Eso no me sale de la manera perfecta. He intentado hacer esto por meses y todavía no me sale bien. Voy a terminar esto antes de la cena, porque abuela cocinó arroz con pollo y frijoles. Ay, Gabriel, ¿qué haces, mi amor? No es hora de dibujar, es hora de la cena. Ahora ven a comer. Pero mamá, no he terminado. A lo largo de los años, Gabriel se convirtió en una persona autosuficiente. Se encontró a sí mismo interiormente, encontró su pasión por la escritura, etc. No fue hasta más tarde en su vida cuando empezó a recibir ideas de su futuro. Tuvo ideas magníficas, pero tuvo miedo de decirlas porque pensaba en los demás antes que él. En el año 1946, por la presión de sus padres, se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional. ¿Querías ir a estudiar Derecho en la universidad? Es lo mejor para ti y para la familia. Pues estuve pensando, no quiero estudiar leyes, me interesa más la literatura. ¡Ay, chino! ¿No vas a hacer eso? Vas a estudiar la ley y punto. Ya es finalizado. Eso es lo que vas a hacer y no se hable más sobre este tema en casa. Ay, está bien, lo haré. Si es para bien de todos, está bien.
Cabo, ¿quieres algo para comer? Tu mamá ha cocinado tu plato favorito, ajiaco de arepas. No, papi, estoy bien, gracias. No tengo hambre. Por favor, déjame escribir. María luchó por estudiar Derecho y complacer a sus padres, pero su amor por la literatura era más grande. Por eso sus padres decidieron apoyarlo. Y Gabriel fue a estudiar en la Universidad Nacional de Bogotá. Por fin voy a cumplir mi sueño. Pero para Gabriel, al estar en un nuevo país, él sentía como extraño. Todo era gris. La gente era silenciosa e introvertida. No sé si este será un buen lugar para mí. Pocos meses después, Gabriel logró consolidar su vocación de escritor y mudó a Barranquilla en busca de su primer trabajo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Por qué quieres este trabajo? Bueno, yo he querido hacer este trabajo desde que era pequeño. Perfecto. ¿A qué universidad asististe? Atendí a la Universidad Nacional de Colombia. Sí. Muy bien. Me encanta tu trabajo. Bienvenido a la familia de El Herrado. Gracias, estoy tan feliz. En 1955, él decidió escribir su primera novela, La hojarasca. ¡Finalmente! ¡Lo he terminado! ¡Ahora tengo que buscar un editor! Hola, ¿quieres publicar mi libro? Este libro no es bueno. Ok, gracias. Buenas tardes, señor. ¿Quiere publicar mi libro? Tiene un buen concepto, pero estamos buscando cuentos. Hola, ¿quieres publicar mi libro? Eres mi último editor. Échale una mirada. Sí, ese libro es maravilloso. Por supuesto que te ayudaré. Más tarde, el libro se publicó. 3 años después, Gabriel se casó con el amor de su vida, Mercedes Barcha. Mercedes, ¿tomas a Gabriel como tu esposo? Sí. ¿Y Gabriel, tomas a Mercedes como tu esposa? Sí. Entonces los declaro marido y mujer. ¡Yupi! Mercedes y Gabriel tuvieron su primer hijo en 1961. Lo llamaron Rodrigo García. Mercedes, qué lindo es nuestro bebé. Sí, es el bebé más adorable del mundo. ¡Mua! Después del nacimiento de su primer hijo, Gabriel y Mercedes viajaron a la Ciudad de México. ¡Apura, Mercedes! ¡Tenemos que irnos a México! En 1964, Gabriel y Mercedes tuvieron su segundo hijo, Gonzalo. ¡Rodrigo, eres hermano mayor! Y solo 2 años después, Gabriel escribió su obra maestra, titulada 100 años de soledad. En 1982, ganó el Premio Nobel de Literatura. ¡Gracias a todos por este apoyo! ¡Muchas gracias! Gabriel García Márquez es conocido por todo el mundo por sus excelentes libros, su imaginación y su creatividad que han inspirado a otros escritores. Lamentablemente falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, siendo una persona muy importante para Latinoamérica y el resto del mundo.